Hace tiempo en la sección de comunidad del canal comenté que estaría mostrando joyas ocultas y que no están teniendo la atención que merecen debido a las capacidades sonoras que tienen. Ya sabemos cómo es la rutina en este medio. Existe un auricular sobrehypeado que hace a un lado todo lo demás que existe en este amplio y diverso mundo. Y no, no es que no valga la pena esos audífonos que tienen su hit de popularidad, pero ¿qué tal si llegamos a mirar hacia otro lado y descubrimos esas gemas que pueden ofrecer algo muy interesante? Por ello, desde hace tiempo, muy aparte de estar involucrado en algunas tendencias que hacen otros canales, también me he atrevido a mirar hacia otro lugar, o mejor dicho, escuchar hacia otro lugar. Hay algo más allá. Precisamente el día de hoy les presento un auricular de una marca no tan reconocida, al menos en este lado del mundo, los Clear de Juicier. Amantes de los graves, abrochen sus cinturones porque estos auriculares hacen lucir al Fio FH3 como un auricular lineal, plano. Ya verán por qué. Estas bellezas Basehead fueron prestadas a este canal por un suscriptor a quien precisamente le reconozco ese interés, curiosidad y sobre todo valentía por buscar auriculares fuera de las marcas convencionales. Y vaya que ha logrado rescatar a modelos increíblemente interesantes. ¿Por qué dije valentía hace unos momentos? Bueno, porque en este medio, para bien o para mal, la única forma de saber que algo es realmente bueno es escuchándolo, y para escucharlo debes adquirirlo. Entiendo el por qué muchos no quieren adentrarse a estos mares misteriosos, porque no siempre la inversión se refleja en un buen resultado. Por ello a veces nos vamos más a lo convencional, y más por aquello que está muy recomendado por algunos revisores. Por ello reitero, reconozco su acción de mantener un estilo underground, y así encontrar joyas muy ocultas. Gracias Alex Fizz, Alex, por la confianza y sobre todo tu apoyo. Créeme, lo valoro bastante. ¿Otros suscriptores han tenido ese mismo gesto tan grandioso? Para algunos he tenido que declinar, lamentablemente, por cuestión de tiempo. Yo tardo bastante en las revisiones y para tener un audífono por largo tiempo sin que el dueño les esté dando un uso, aun con toda la confianza depositada en mis manos, no me parece. No será la primera vez que mencione a nuestro amigo, de hecho aquí adelanto un poco del megaproyecto que anuncié hace semanas y que será a largo plazo. Alex también apoyó en un perfecto contrincante para la guerra de planares. ¿Cuál? Bueno, pronto sabrán de él. Bien, hablando en materia, los Juicier Clear vienen un empaquetado justo, simplista, pero no hay que confundirnos. Apegados al precio, pues en apariencia externa por $50, sí, pero en la calidad de accesorios es un plus. La caja pequeña que nos aloja a estos auriculares nos dice poco sobre ellos. No hay specs más que aquellas que están descritas en el lateral de la caja que nos indican cuál es la terminación del cable que tendremos aquí. Veremos varias capas. En la primera, una vez que retiramos la cubierta, nos encontramos con los auriculares y el cable. Cable que considero es una completa maravilla y al cual ya lo habíamos visto previamente con los Hydis MC3. ¿Recuerdan mis comentarios de ese cable? Es totalmente poderoso, una construcción sumamente robusta y que por ningún motivo podrías preocuparte en que se dañe. Cuatro núcleos sí, pero son cuatro núcleos totalmente gruesos con una robustez increíble. Por $50 ya estás teniendo un cable de esta categoría. Por favor, no hay excusas, ya no las hay y esta no es la excepción. En otro modelo de Juicier que incluye también en ese punto un cable con una tremenda calidad de construcción. Si una marca puede hacerlo, todas las demás también pueden y sin sacrificar calidad en el sonido. Porque ese es otro punto en el cual ese audífono es completamente grandioso. Ahora, ya lo dije hace rato, tú puedes elegir qué terminación quieres, 3.5 que es la convencional o 2.5 o 4.4 milímetros que es lo que yo sugiero. Siguiendo con las otras capas del empaquetado, nos encontramos con el case cuyo diseño ya lo hemos visto, el clásico case cuadradito, muy resistente y con buen espacio en su interior. Este cuenta con el logo de la marca con técnica de troquelado. En su interior guarda un set de puntas de silicona y otro de memory foam. Entonces, accesorios justos pero de excelente construcción. Que algunas empresas se preocupan por el ambiente, pues sí, es totalmente válido, por completo. Pero eso no es excusa para no ofrecer una buena experiencia. Sobre el diseño de este audífono nos encontramos con una muy buena construcción, hecho totalmente en acrílico sí, pero con una terminación bastante bien pulida. La placa frontal en azul, Juicier comenta que toma inspiración en el profundo mar azul junto con la variedad de matices del océano para reflejar el carácter sonoro de este audífono. Muestra un diseño en holograma, por lo que la tonalidad cambiará conforme la luz del sol incide en ella.
En el lado derecho contamos con el emblema del modelo, mientras que en el izquierdo contamos con el emblema de la marca. La parte interna, al estar en transparencia, nos deja ver el interior del auricular, además de la nomenclatura para saber qué lado estamos sosteniendo. Notamos que es un poco robusto en esta zona, pero al no tener rebordes sigue conservando una forma universal. Si retiramos la punta, vemos que su boquilla está construida en metal, cubierta con una rejilla del mismo material y muy buen tacto. El largo de la boquilla es adecuado para ajustar bien al canal auditivo, así que en mi caso la ergonomía fue bastante buena. Tal vez por su anchura en esta zona no lo recomendaría para oídos muy, muy pequeños, pero para oídos pequeños, medianos y por supuesto grandes, les irá bastante bien. El aislamiento pasivo que producen es excelente, así que sí, si quieres evitar el ruido del exterior, vendrán perfecto para ti. Respecto a las especificaciones técnicas, contamos con un auricular con impedancia de 30 ohms y una sensibilidad de 105 decibelios sobre milivatios, por lo que sí será necesario contar con una fuente de audio dedicada para sacarles mayor provecho. No te preocupes en conseguir algo en extremo potente, un DAB de gama media con salida balanceada puede ser suficiente para hacerlos brillar en su máximo potencial. Los Clear cuentan con un solo driver dinámico de 10 mm de diámetro, conformado por un compósito de polímero de cristal líquido alojado en una doble cavidad. Muchos han sido los auriculares de un solo driver con muy buenas capacidades que han tenido lugar en este canal. Los Clear son los próximos a unirse en este listado. El sonido de estos audífonos se puede representar de una forma excelente así. Versátil por excelencia, ampliamente dinámico y sobre todo muy enérgico. Sus graves son poderosos, autoritarios, con una fuerza enorme de golpe, pero con el resto del sonido siendo muy limpio para el rango de precio que estamos teniendo aquí. Esta es una combinación extraña, ya que regularmente si existen bajos muy pronunciados, llegan a invadir a las demás frecuencias. Esto no ocurre tanto en los Clear debido a que dichos graves se presentan con mucha rapidez. Así de poderoso es el golpe, así de rápido es su ataque. Oil de Gorillaz es una canción excelente para evaluar el carácter del bajo. Tonada rítmica muy enérgica, sientes un golpe constante y con mucha autoridad en los Clear, pero el resultado expresado en los medios no llega a percibirse opacado a pesar de estar evidentemente atrasados. Esa misma canción podemos evaluar el trabajo de los agudos, ya que luego de cierto tiempo hay un golpe fuerte en los platillos que se escucha con buena claridad. No nos perdemos ante el resto de elementos que están participando en la canción. Otra canción excelente para evaluar un auricular con firma en V es Chain of Command de Hammerfall. Sí, épica en graves, pero lo que ahora nos detiene en esta canción es el uso de los hi-hats que pueden percibirse con detalle excelente. Probablemente no estamos a nivel de un planar al tratarse de su soltura en los agudos o la cristalinidad y extensión que la mayoría ofrecen, pero sin duda los agudos tienen una muy buena participación sin necesidad de agregar un realce excesivo en esas frecuencias. Y claro, no nos hemos olvidado de los subbajos, sin duda puedo decir que es un cañón de subbajos. Es muy grande el rumbling que dejan esos audífonos en el tímpano. Por ello lo dije, amantes de los graves en toda su extensión van a amar esos auriculares. Ejemplo obvio para esas frecuencias, Paint the Town Red de Doja Cat. Ese retumbe es sumamente agradable de escuchar. Es masivo y no por ello llega a ser sucio. Esto es porque, al igual a lo visto en los graves propiamente dichos, es un marcado realce. Sin embargo, su participación también llega a ser muy rápida. Entonces, tenemos en los Clear una clásica pero bien realizada firma en V, por ese realce que hay en bajos y altos, y con medios retrasados. Quiero recordarles que el que un auricular sea de una firma no lo hace mejor o peor, simplemente es el perfil del auricular que puede desenvolverse en una amplia gama de posibilidades que puedes ir descubriendo. No obstante, siempre describiré qué firma siguen, ya que hay personas que pueden decantarse mucho en algún tipo de firma en específico. Con la canción anteriormente señalada, muestro entonces cuál es el fuerte de ese auricular. Excelente en géneros como pop, rock pop, hip hop, trap, y deja una sensación excelentemente abrumadora en tonadas como en subgéneros de metal, como speed, thrash o epic metal, al ser géneros que requieren mucha energía e imponencia en sus instrumentos. La diferencia con otros auriculares versátiles o enérgicos que ya hemos visto en el canal es que si los medios llegan a ser los protagonistas en la pista en géneros tales como jazz, blues o incluso instrumental, llegan a ofrecer un buen nivel de detalle. ¿A qué se traduce esto? A que realmente es todo terreno y no solo para aquellos géneros que pueden favorecer primero a simple escucha. Ocurre esto gracias a su carácter neutral con ligera calidez. Aporta buena energía donde lo requiere y cuando se requiere, pero no lo hace con un cuerpo tan robusto.
Lo veo en Golden Horizon de Eric Buchholz. Tanto el piano, violines y cellos no pierden ese carácter sentimental ni detallado. Incluso puedo hablar de transparencia. Es lo que me sorprende de este auricular. ¿Requieres que la escucha sea limpia y detallada porque tu biblioteca musical cuenta con tonadas de esa clase? Lo tendrás. Ahora, ¿quieres cambiar a un género que sea poderoso y que también cuentes con esa clase de música en tu repertorio? Por supuesto. Aquí lo tienes. Es distinto a otros auriculares con este perfil versátil que exclusivamente lo son para música que es enérgica en demasía. Se adapta muy bien a las necesidades del oyente y es lo que precisamente aprecio con ellos. Por otro lado, en las zonas de transición que tenemos, es decir, medios bajos y medios altos, también están bien logradas. Si bien en ocasiones cuando el bajo llega a ser muy rápido, esperamos un decaimiento igual de rápido que ofrece en otros géneros como instrumental, pero perjudica a otros como lo es en metal, porque es ahí donde las guitarras eléctricas guardan esa imponencia que caracteriza a los riffs. Y no hay problema de esto en los clear. Es la colina del mid-bass en los bajos donde se encuentra muy pronunciada, pero el resto del bajo relaja de una forma muy adecuada y por ende es el resultado que platico en los medios bajos. Riffs de guitarra, como ocurre por ejemplo luego de la intro de Shout de Group Love o Sunlight de Mowgli's, es una sensación muy satisfactoria la que tenemos aquí. Y guarden esas canciones porque son un excelente ejemplo en donde debe de ocurrir en los medios bajos con esos riffs. Con los clear tenemos buen cuerpo y el nivel de detalle que debe tener en esa zona de transición. Ahora, yendo al otro extremo, a los medios altos, el ascenso que ocurre en los audífonos no incide de forma tan marcada o muy elevada, provocando buena claridad en esta zona y ausencia completa de sibilancias, elementos comunes en auriculares en este rango de precio. Canción muy buena para volar esto que ya está repleta de ceseos, no más de Anna Tijoux. Es extraño, ella regularmente no hace tantos ceseos en otras de sus canciones, pero aquí en lo particular tenemos mucho de esto. En audífonos que tienen un pico muy marcado y sostenido entre 3 y 4 kHz, son muy evidentes los ceseos, incluso molestos. Con los clear nos olvidamos de todo esto. Con lo descrito en este momento y lo que tenemos en la calidad de construcción, es por ello que considero que los clear son una tremenda opción para quien quiera un impacto muy enérgico en graves, pero que tampoco quiere que el resto de la escucha quede totalmente hundida por ese exceso de bajos. Incluso es un auricular que en el que puede disfrutar géneros como que no resulten tan dinámicos, por ejemplo, y que la escucha general sea detalladamente presente. No siempre se logra un comportamiento así en un audífono, o tienes bajos muy imponentes pero el resto lo dejas muy atrás, o atenuas un poco la energía del bajo para que todo se escuche con mayor claridad sin alguna intromisión. Los clear hacen un muy buen trabajo, y si tengo que mencionar algo muy subjetivo, puedo decir que nutrieron por completo a mi alma basshead. Por ello, es que decido colocarlos en el puesto que están viendo en pantalla. Logra pisar muy fuerte en el rango de precio en el que se encuentra, siendo una alternativa de lo que comúnmente se habla aquí en esta clase de canales como el mío. Sin duda, hacen muy bien su cometido en el aspecto sonoro y como dije momentos antes, la presentación es simple, pero no por ello es insípida, no por ello es simplona. Vamos, marcas que no salen de su zona de confort, aquí hay algo muy bueno de inicio a fin y en un costo muy bajo para lo que ofrecen. Me agrada Cassette, es una marca que me gusta mucho y yo no lo he ocultado ni me da vergüenza decirlo, pero el no querer mejorar en aspectos que les podría traer muchos fans de los que ya hay, solo demuestra tener esa zona de confort. Bien amigos, eso es todo por este video, apreciaría en gran manera que como agradecimiento de incentivar a traer más contenido a este canal con algo sumamente interesante, den unas palabras de gratitud a nuestro amigo Alex, se aprecia mucho esa confianza. De igual manera se valora el apoyo que tengo de todos ustedes. Gracias por estar una vez más en un video en este canal. Disfruten de su música, sigan el ritmo de nuevas joyas musicales que existen en todo género habido y por haber. Les mando un fuerte abrazo y si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.